El presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado de la embajadora del gobierno de China en El Salvador y otras autoridades, inauguraron este viernes 26 de agosto el parque de diversiones Sunset Park en el Puerto de la Libertad, el cual abrirá sus puertas al público oficialmente a partir de este próximo sábado 27 de agosto del 2022. El mandatario recalcó que el proyecto SurCity ha sido insignia para su gobierno y es probablemente nuestro proyecto turístico más importante a la fecha, expresó. El parque cuenta con 5 atracciones: Noria, Roller Coaster, Carrusel, Salto de Rana y El Barco, entre otros, así como una área de restaurantes. Los juegos mecánicos fueron donados por el gobierno de China Popular. El presidente Bukele detalló que para impulsar el turismo en la zona se construirá una carretera que irá en su primer tramo desde Camino a Sur City hasta Playa del Obispo y el otro tramo del Obispo hasta El Sontre. Expresó además que la carretera será de 21 kilómetros y que incluye una ciclovía en todo el trayecto. Aparte de eso, toda la carretera va a tener cableado eléctrico subterráneo, 7 retornos, un parqueo en la ciudad del Puerto de la Libertad, semáforos inteligentes para vehículos y peatones. Va a tener 5 miradores, aseguró el mandatario. El presidente detalló que el Sunset Park estará abierto al público de jueves a domingo y que será administrado por el ISTE, que es una de las entidades que conforman el Ministerio de Turismo. En esta zona, en el malecón, está visitado por 1.4 millones de personas al año. Y con el nuevo parque se estima que serán 2.5 millones los visitantes anuales, lo que generará un mayor beneficio a las familias y comercio de la zona. Este nuevo atractivo turístico es parte de la apuesta del gobierno del presidente Nayib Bukele para posicionar a El Salvador como un destino turístico en la región.